Mi nombre es Jesús Manzano López, soy originario de Asunción, Ochitlán, Oaxaca. Mi oficio es ser albañil, trabajamos en la construcción y soy víctima del 19 de junio del 2016. Aproximadamente donde están los pinos, ahí es donde veníamos caminando. Fue cuando ya en esta área de por acá ya venía un grupo de federales y en esta área todo ahí ya estaba lleno de policías, de federales, y pues ya no pudimos regresar porque del otro lado de allá igual ya venían acercándose, entonces ya no pudimos regresar ni pues lo que optamos por detenernos. Y allá en esa esquina, no sé si se mire por allá, no estaba la barda continuada, ya taparon. Entonces nuestra idea era salir de allá, irnos toda la orilla de la reja y ahí ya cada quien irse para su casa, pero pues desgraciadamente no se pudo. Pues ellos en la mañana se levantaron temprano y me dijeron que ahorita venía porque iban a excavar la tumba de un compañero, de papá de su trabajador que murió, y ellos se fueron al panteón a excavar la tumba con demás compañeros. Se fueron temprano los dos y ya a partir de ese día, fue como a las 7:30, mi esposo me habló por teléfono, me dijo que no bajara yo al mercado porque sabía que había problemas en la carretera. Pasó un rato cuando yo le marqué a él y fue cuando ya no entró la llamada, eran como a las 8 de la mañana, le volví a marcar y ya no entró la llamada. Pues yo pienso que, los policías, tienen una función, ¿no? Y siempre ellos reciben una orden, ¿no? De algún mando. Creo que no ha cambiado nada en lo que ha pasado, porque siempre que detiene un policía a alguien, siempre lo golpea, siempre abusa de sus derechos. A mí me hicieron como un vil perro, como algo que nos sirve, algo que una balsa de basura nos trataron, encimando. Todo el día sin agua, sin comer. Todavía nos quitan el dinero, nos quitan el celular. Yo ese día yo llevaba el dinero para el almuerzo de mi familia. Llevaba yo el dinero para comprar la leche de mi hijo y para sus pañales. Fue la sorpresa que mi familia estuvo esperando y ya no llegué. Eso empezó a las 7, y desde ahí arriba están los maestros, el puente que está allá. De ahí lo cortaron los maestros, que los maestros eran pocos. Ya. Los que estaban, ya todos igual. Pues empezaron a las 7, llegaron hasta acá. Y estaban los chavos escarbando allá adentro. Dispararon y todo eso. Nos echaron el gas y toda la gente y todo eso. Pero los maestros todos lo echaron para el centro y después la gente del pueblo se vinieron para no dejar porque se metían adentro. De ahí lo agarraron como 18 porque estaban escarbando. Entraron aquí, los agarraron y se la llevaron para Oaxaca. Thank you.
pues nuestra vida ha sido muy, era muy, muy tranquila. Siempre nos hemos dedicado al, pues, al trabajo y y a partir de esos hechos, pues nuestra vida cambió mucho porque, pues, todo es diferente. Después de lo que nos pasó, pues ya en el trabajo, pues ya no rinde uno igual como antes, porque nos dejaron muchas secuelas, todo lo que nos pasó, nos sucedió. Y pues siempre está uno con ese temor, pues vive uno con miedo, con preocupaciones. El acompañamiento de código, hemos recibido, porque de gobierno no hemos recibido nada, ningún apoyo. Los impactos que nosotros recibimos son muchos, no podemos superar todavía esa situación. Todavía estamos dañados y seguiremos dañados todavía. Pues sí, ¿no? Hay organizaciones civiles. Por ejemplo, estamos teniendo acompañamientos de acá, del código de H. Ha sido muy difícil porque esto no sabemos hasta cuándo termine. No, por parte del gobierno no tenemos ningún acercamiento, no tenemos nada claro, pues. No, a mí igual me pegó la diabetes después de eso. Y eso estoy ahorita con problemas de salud más que nada. Es algo doloroso recordar esto. Es como que si lo estuviera yo viviendo otra vez, pues. Pues yo lo que pido y eso, que se les haga justicia a uno, a otro, que los dejen limpios, porque al final de cuentas ellos son señalados que son delincuentes, que son, cuando no es cierto, pues. Que dejen limpios sus nombres, porque ellos no son delincuentes ni nada. Son hombres de trabajo de aquí, de esta población. Pues primero que, pues justicia, ¿no? Que se nos haga justicia para que, pues, esto no vuelva a pasar, ¿no? Que, pues, nos agarraron como delincuentes, ¿no? Y pues no tuvimos nada que ver en esto. Y pues ya que igual allá, pues, siempre el gobierno como que te siembra cosas que no has hecho. Entonces, pues yo les pediría que se nos haga justicia y que se aclare esto, ¿no?